atenta frente a la impunidad de una presidenta que él asesoró. Yo diría que Juan Pablo en este caso excedió cualquier límite. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Estamos al borde de un descarrilamiento, dice Tomás Mochati en relación a lo que está pasando con esta, este, este barril sin fondo. Ya esta es una olla cuando se destapa una olla, pero es una olla que no tiene ningún fondo. Está rota por todas partes y uno escarba, saca cosas malas y sigue sacando cosas malas. ¿Recuerdan lo que dijo Mo Tomás Mochati, nuestro querido amigo Tomás Mochati? Escuchen. Juan Pablo Hermosilla tuvo una derrota ante la Corte de Apelaciones de Santiago porque esta corte confirmó la prisión preventiva de su hermano Luis por tres votos contra cero, en forma unánime. Los abogados, los litigantes muchas veces, además de dar argumentos jurídicos, al intentar, intentar convencer a los jueces y a claro. la opinión pública, se transforman o son unos actores. Son capaces de manifestar indignación ante la incomprensión rabia ante la injusticia, impotencia ante los ocultos poderes, decepción ante las incompetencias jurisdiccionales, abatimiento. Y eso lo pudimos ver ante las El otro día cuando fue la formalización de Luis Hermosilla, recuerdan ustedes cómo eh, Juan Pablo Hermosilla estaba haciendo todo un show ahí de prácticamente diciendo que su hermano estaba, eh, que todo el estado estaba contra su hermano, siendo que todos sabemos quién fue y quien es luis hermosilla sigamos muchos escuchando. abogados son actores cicerón el abogado de la antigüedad por excelencia y por, por favor no estoy intentando eh, compararlo con los no, no, abogados no, no, del caso audio no pero hace dos mil años nos dijo que los alegatos se dividían en cinco partes el exordio la narración de los hechos la prueba la, la refutación, o sea, sí. la refutación de los argumentos del adversario y la llamada peroracio. Esa parte que permite activar las emociones, hacer aflorar los sentimientos, hacer llorar a la audiencia o enfurecerse a los que escuchan, dijo que el orador debe persuadir, agradar y conmover. El alegato de Juan Pablo Hermosilla para intentar sacar de la cárcel a Luis fue un poco Exacto. de esto último. Está bien, no es culpa de él. Es posible que ni el mejor abogado hubiese podido convencer a los jueces de que eh, Luis no tenía que estar en Capitán Llaver. Y la verdad es que había pocos argumentos jurídicos. No es que tengamos un intento de versión chilena de Marco Tulio Cicero, no. Pero Juan Pablo se excedió. ¿Qué hizo en su alegato? Intentó apelar a que el problema es el sistema y no Luis argumentos jurídicos y en realidad hubiera sido una vergüenza que no lo hubieran dejado en prisión preventiva, como para agregar. El sistema no funciona bien. O sea, Juan Pablo, el litigante, ahora recién, vino a descubrir que las cosas no están funcionando como, como debieran, que el sistema procesal penal dijo se parece al antiguo, al inquisitivo, y dijo que Luis está sufriendo una... usó esta palabra. Camotera. Una camotera, dijo eh, Juan Pablo Hermosilla, que estaba recibiendo su hermano. Ahora yo me pregunto: ¿cuántos quisieran estar participando esta camotera? A eh, cualquier persona le gustaría darle, como, se dice, como decíamos en el colegio, un cachamal a este sujeto por sinvergüenza, ¿no es así? Así que de, de camotera, bueno, el Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía, todos los órganos del Estado, el, el Servicio de Impuestos Internos, están todos exigiendo justicia solamente, señor Juan Pablo Hermosilla. Así que acá no se trata de una camotera. Por lo tanto, yo acá insisto en este tema. Estos sujetos, Juan Pablo Hermosilla y Luis Hermosilla, tenían una fama de ser muy buenos abogados, penalistas, defensores. Pero finalmente a la luz de los hechos se están demostrando que ganaban muchos juicios y tenían mucha importancia como abogados por las cosas turbias que movían eh, en torno a los juicios que llevaban a cabo y que defendían. Porque además del Ministerio Público son querellantes el Servicio de Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado y unos diputados socialistas. Ahora recién se dio cuenta que podía haber varios querellantes. También tenemos que, dijo, defendernos del presidente de la República, de la ministra del Interior que salió a decir que estaban establecidos los hechos, del ministro de Justicia que me sale a increpar. Me dio rabia cuando el presidente dijo que se alegraba de que Luis entrara a la cárcel y agregó la frase. Nosotros somos víctimas de la mala fe del Estado. Que ellos eran víctimas de la mala fe del Estado. Si hay algo de lo cual Luis Hermosilla es víctima, es de que hayan más funcionarios del Estado. Corruptos que hayan estado dispuestos a recibir sus coimas miserables para eh, defraudar a todo el sistema y toda la confianza pública. Ellos no son víctimas de nada, ellos simplemente son un grupo, una montonera de sinvergüenzas que se ajustó en torno a esa empresa llamada Factop y que se dedicaron simplemente a estafar a medio mundo. Y repitió: aquí está todo el Estado contra nosotros. Este abogado ha tenido que salir a contestar todas las cosas que han dicho ministros y el presidente de la República, como si él fuera una víctima, al igual que su claro. hermano. Fue muy raro todo esto. O sea, los claro. dos son víctimas. Y siguió, Porque... siguió diciendo, hace tiempo que no pasaba que, que me faltaran el respeto, después de tres días que expusiera a los fiscales. La jueza se puso a hablar con un funcionario administrativo del tribunal. Está ahí en el video mientras yo hablaba. ¿Qué significa para mí eso? Que no le interesa lo que yo estoy diciendo porque si le interesara no estaría conversando con el funcionario cuando recién está escuchando la alegación de la defensa. Eso, ¿Sabe no es lo justicia, que pasa, ¿no? señor Juan Pablo Hermosilla? Que ya ustedes perdieron, perdieron esa eh, capacidad de, de, de de amedrentamiento que tenían en contra de los jueces. La jueza Leighton demostró un, un carácter realmente impresionante. Yo felicito a esa mujer porque no se dejó amedrentar por ustedes matones jurídicos y simplemente siguió haciendo lo que debía hacer. Ahora usted dice, nunca me habían faltado respeto así porque ustedes estaban acostumbrados a que los trataran como dioses, porque tenían contactos en todas partes, al más alto nivel de la judicatura chilena. Por lo tanto, los jueces, hasta los jueces los tenían que tratar a ustedes con, casi entre, entre algodones para que después no hablaran mal de ellos y les podía costar la pega o un ascenso. Eso es lo que pasa. Nada más que eso. Y siguió tuvimos que pasar por una cosa que yo jamás pensé que íbamos a pasar. Que el gobierno nos mandara donde todos los presos comunes para sacar un dividendo político. Y lo dicen por la prensa más encima. A mi hermano lo ponen como enemigo público número uno. Se está filtrando información privada. Oye, pero a ver, don Tomás Muchati, está usted haciendo la exposición absolutamente correcta. Pero uno se vuelve a preguntar, ¿y qué se creía esta hermosilla? Se creían dioses, se creían intocables. Y dice a mi hermano, lo mandaron donde están los, los otros presos. Bueno, ¿y ¿a dónde lo van a mandar? Si es un delincuente, un delincuente con mayúsculas. Y ahora, como dicen comúnmente, están en la playa. Están allí. Habitaciones, agüita caliente, zona de entretención, televisor, libre de los peligros, en Capitán Llave. Ahí están todos los delincuentes estos metidos ahora. Noto que no lo están tratando tan mal. Porque debería irse seguido simplemente donde están todos los otros muchachos que delinquen. Así de simple. Ese es el Estado de Derecho que tenemos hoy día. Y se sube el presidente de la República y el ministro salió a increparme a mí directamente. Yo me pregunto si hay algún argumento jurídico en todo lo que ustedes han escuchado y que fue el alegato de Juan Pablo Hermosilla. Algún argumento jurídico para que su hermano Luis saliera de la cárcel. Y la Nada. verdad es que no hay ninguno, sino un gran acto de victimización. Nada. Solamente se está arrastrando, o sea, se arrastró eh, Juan Pablo Hermosilla. Y eso vuelve a, a, a demostrar una vez más lo que yo he dicho, estimado don Tomás, que estos tipos jamás fueron buenos abogados, nunca. No manejan una defensa jurídica eh, robusta, sino que ganaban casos y tenían esa tremenda fama simplemente por toda la corrupción que había en torno a ellos, nada más que eso. Hubo un momento del alegato que yo creo que fue de antología. Exacto. Atacó al Servicio de Impuestos Internos. Dijo, recordando el caso del financiamiento ilegal de claro. la política, todos vimos al Servicio de Impuestos Internos escoger a algunas personas con las platas políticas, querellarse y con otros no. No se querellaron contra el presidente Piñera, contra el presidente Frey y salieron impunes en la misma Fiscalía de Oriente que hoy día está aquí. Y se consigue que el servicio de impuestos internos se querelle el mismo día en que se pide la formalización para sorprendernos. Esto pasaría a ser un simulacro de Estado de Derecho, dijo. Yo debo confesar que en esta parte me sorprendí de lo osadía de Juan Pablo. Porque recordemos cómo se paró la investigación de la precampaña de Bachelet y cómo en ese tiempo fue el Palacio de la Moneda. Quien detuvo las investigaciones del Servicio de Impuestos Internos, despidiendo al director del Servicio de Impuestos Internos y al subdirector jurídico, en una intervención que incluso se podría calificar de encubrimiento. Ahora, eh, don Tomás Mochati lo dice suave, eh, que lo sorprendió la osadía. Eh, yo creo que, claro, don Tomás Mochati tiene que ser mesurado, pero nosotros no tenemos por qué ser tan mesurados a nosotros no, no nos sorprende y si nos sorprende nos sorprendería la cara de palo la patudez de estos sinvergüenzas así de simple haber expuesto este argumento en este caso en que está defendiendo a su hermano como un caso paradójico de un actuar yo diría ilegal o al menos arbitrario al servicio de impuestos internos atenta contra la memoria corta del país a, atenta frente a la impunidad de una presidenta que él asesoró. Yo diría Exacto. que Juan Pablo en este caso excedió cualquier límite. Debería estar calladito Juan Pablo Hermosilla, porque esto debería prestarse para abrir ese caso, para reabrirlo, y llevar de una vez por todas a la justicia a Michelle Bachelet, que salió libre de polvito y de paja de todos los ilícitos que cometió en el pasado. O sea, los mismos límites que ahora reclama no se tuvieron en ese tiempo cuando él era asesor de la Presidenta de la República y sabía todo lo que ocurría. Exacto. El abogado defensor, después de la derrota, ante tanta injusticia invocada mm. y no escuchada, eh, ante tanta rabia manifestada, ante la incomprensión unánime de los jueces, se dejó ver apesadumbrado, mm. corporalmente derrotado. Claro. Eh, a muchos les pareció raro que Juan Pablo Hermosilla hablara tanto de él, de lo que le pasaba a él. Pero la verdad es que no se presentaron grandes argumentos jurídicos en favor de su hermano Luis para que saliera de la cárcel o tuviera al menos una cautelar menos gravosa. Porque no tiene capacidad, porque estos finalmente, este par de sujetos, Luis Hermosilla y Juan Pablo Hermosilla, son unos, son unos cara de palo, son unos caras de... De, de, de jarra, como dicen algunos, que no tienen una gran capacidad de, de jurídica, no son tan buenos abogados como eh, decían ser, sino que son un, un, dos personas que, porque el mismo Juan Pablo Hermosilla eh, habla de la perspectiva que son casi una sola personas que tenían y se movían en base a contactos, son unos chantas finalmente los de Hermosilla, son unos chantas, unas personas que no tenían grandes conocimientos ni argumentos jurídicos para defenderse, son simplemente unos chantas y el hecho de que Juan Pablo Hermosilla se haya tirado al suelo de esa forma y haya tratado de esgrimir argumentos que no tienen ninguna lógica demuestra simplemente el gran chanterío por así decirlo, que, eh, al cual pertenecen este par de sujetos, de los cara, podríamos decir, los cara de Hermosilla. Nos estamos viendo, queridos amigos. Que Dios los bendiga.